Sí, ya lo un aplauso usted, de pie. ¡Pedro Fernández, se venga la alegría! El aventurero está con nosotros, Pedro Fernández. Qué gusto tenerte aquí. Siéntate, oye, no, por favor. Oye, el gusto es para mí. Yo estoy feliz siempre de visitarlos, feliz de que me reciben, feliz de verlos bien, de verlos plenos, contentos, trabajando. Especialmente aquí amigo, a mi amigo, querido, que me da mucho gusto ver que está muy bien. Y también muy feliz, emocionado, porque regreso a la Arena Ciudad de México el próximo 20 de abril con el espectáculo de Te Doy la Vida Tour, que ha sido maravilloso, que nos ha ido muy bien. Y bueno, espero que el público nos acompañe, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Hemos preparado cosas maravillosas, tenemos sorpresas, canciones nuevas. Ajá. Va a estar padre. ¿Te lo avientas solo? ¿Traes invitados? ¿Cómo es? Tengo un par de invitados. Dinos algo. No, mira, ¿sabes qué, Flor? Yo creo que, o sea, sí lo podría decir, pero yo creo que esto de no decirlo no es porque sea jugarle al secreto ni al misterio. Creo que es muy bonito cuando el público llega a un evento y resulta en algún momento del show que se encuentra con algo que no tenía absolutamente, claro, pero ni idea de que iba a ocurrir eso, ¿no? Y eso a mí me parece que sería... Sí, es padrísimo. Que es padre, ¿no? Decir, ah, mira, yo nunca me imaginé que Pedro iba a invitar a cantar a fulano o a tal persona, ¿no? Yo siempre te pregunto lo mismo, Pedro, porque si usted ha cometido el error de no ver un show de Pedro Fernández, se ha perdido la mezcla del arte con el deporte, porque arriba eres un atleta. O sea, bailas todas las canciones, subes, bajas, mueves, meneas, no, cotorreas. ¿Te estás preparando físicamente? ¿Ya estás? ¿Cómo te sientes? Ya, no, bueno, la preparación física tiene que estar constante. El show tiene que continuar y la gira ha sido extensa, ha sido muy entretenida, ha sido en algún momento, sobre todo cuando se nos juntan los conciertos, ya sabes, de jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Qué pesado! Ya el domingo llegas, sí, así, claro, como que tráiganme un tanque de oxígeno, por favor. Pero bueno, estamos preparados. Hace algunos años, cuando grabé Lo Mucho Que Te Quiero, el disco de Lo Mucho Que Te Quiero, replanteando mi carrera después de un lagunón ahí horrible por un tema que no fue nada positivo, yo me propuse presentarme de una manera diferente. No estoy peleado con los compañeros, ni critico a los artistas que se paran con solemnidad a cantar y además lo hacen maravillosamente bien. Pero yo decía, el mariachi tiene que cambiar, el mariachi tiene que haber algo nuevo, sí, ¿no? Tiene evolución. Que pasar algo. Y entonces, reunido con Homero Patrón y Manolo Calderón, en paz descanse los dos, mis compadres y amigos, hablábamos de qué íbamos a hacer y entonces aparecieron cosas como Mi Forma de Sentir, cosas como, obviamente, Lo Mucho Que Te Quiero. Después apareció La Mujer Que Amas, apareció El Aventurero, apareció Me Encantas. Y empezamos a hacer, no solamente en la parte física como propuesta corporal, sino en la parte musical, donde ya teníamos no solamente un mariachi como tal, sino teníamos valores agregados como el teclado, claro, teníamos instrumentos, sí, no propios, y eso nos ayudó. Cosas, ahora, sí, yo me regreso a lo corporal, eres un charro bien sexy. Ah, sí, bueno, discúlpame, eso, te lo agradezco mucho. No es mi intención, pero... No, ¡ay, no, por el amor de Dios, sí, con esos trajes, Pedro! Ya me imagino si yo me pongo uno de todo triste. Oye... Yo cuando te veo bailar El Aventurero, digo, oh, hola, Pedro Fernández, ¿no? Ay, Flor, muchas gracias. Las mujeres dicen eso y los hombres es, me encantaría bailar como él, ¿no? Pero además le cantas, pero además le metes, es una gozada verte, Pedro. ¿Nos bailas El Aventurero y así despedimos? No, El Aventurero, bueno, ese yo no fui. Porque El Aventurero es, me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, las viudas y divorciaditas. Pónganos el yo no fui, pónganos el yo no fui porque Pedro nos va aquí de fuera. Sí, a ver, yo no fui, dale. Vamos a hacer yo no fui. Vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Ándale. Dale. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Fernández, se venga la alegría, y si usted lo quiere ir a ver a la Arena Ciudad de México, el 20 de abril, allá nos vemos, acompáñenos. El 15 de mayo vamos a estar en Hermosillo.
Un beso grande, hermano. Vamos a estar el 17 en Albuquerque, el 18 en Chandler, Arizona, el 25 de mayo en Mérida, Yucatán. Voy a Yucatán finalmente. Eso. Y 31 de mayo, Arena Monterrey. Allá nos vemos. Y gracias por la gentileza, por la sencillez, porque a cada paso que has dado aquí en TV Azteca, toda la gente te sonríe, se quiere tomar fotos. Y esto es por lo que traes aquí adentro. Sin duda. Sin duda alguna, es también un cariño recíproco. Estoy súper agradecido, agradecido con todos y cada uno de ustedes, agradecido con Venga la Alegría, que siempre me abren la puerta y su corazón. Nos sentimos familia, Pedro. De verdad, muchas gracias. Beso y abrazo con todo mi corazón a mis fans, que son las más hermosas del mundo. Eso. A mis amigos, a mis compadres, a Luz Helena, que también está allá, a Pato y a todos. ¡Aplausos! Pedro Fernández, gracias. Gracias. Buenas noches a ustedes.